Pero sí sabemos que nosotros vamos a tratar el número más alto como la decisión. Entonces, ¿cómo es que Softmax nos ayuda? Bueno, Softmax lo que hace es tomar estos valores y dice primero, ok, vamos a tomar E y E lo vamos a elevar a este vector. Aquí lo estoy escribiendo como versión chiquita. Y acá, nuevamente, voy a tomar este vector y lo voy a elevar uno. Siempre me falta uno. Pero acá voy a hacer la sumatoria. Entonces, vamos a hacer inspección de qué es lo que pasa cuando hacemos esta operación. Primero que nada, e a la menos infinito, ¿qué es? Cero. Cero. Gracias. Y e a la infinito es... Uno. E a la cero es 1. Infinito. Infinito. Entonces, el numerador de esta operación lo que hace es eliminar los números negativos que teníamos acá y convertirlos a números cercanos a cero. ¿Y por qué entonces tenemos esta división abajo? Bueno, si la operación de arriba hizo que lo que tengamos vaya de 0 a infinito, la división por la sumatoria de todo está haciendo que los valores que tengas queden entre 0 y 1. Pero no solamente que queden entre 0 y 1, cuando lo sumas todos, lo que sale de softmax, que Con lo que 1 sale de softmax, pues, normaliza. sí. Lo que sale de softmax es Y sombrero de I, ¿eh? Lo que sale de softmax es Y sombrero de I. Y no solamente son valores que van de 0 a 1. Si tú sumas todo lo que hay en 0 sombrero de I, te da 1. Entonces, es una distribución discreta, pero perfecta. Y esa distribución representa las probabilidades de que sea cada una de estas vocales, pero convertidas de ser puntajes a una probabilidad. Eso es lo que hace Softmax, y por eso es que Softmax es tan poderoso, tan bello y tan han usado. Hasta ahí preguntas. Tengo una ahí donde esta parte, o sea, donde está lo de teta, el 1 por c, ahí sé qué es. Eso sí me confundió. Arriba de los sombreritos. Es el número de características. En este caso sería 6. Ok, y eso. D es el número de... Perdón, ¿por qué me dejan decir mentiras? No me dejan decir mentiras, por favor. C es el número de clases. En este caso serían 6, porque tenemos 3 vocales. Los labels. Ajá. Y D es el número de características. En este caso vamos a tratar con muestras de audio. Entonces van a ser el número de muestras de audio, y como van a ver en la tarea, son como 3.000 muestras de audio, para capturar el tiempo suficiente para decir A, E, I, O. ¿Sí?
Comenzamos hasta ahí. ¿Qué más? Muy buena pregunta. ¿Sí se alcanza a ver bien todo? ¿Sí? Para sí. Salidas de softmax y sombrero que tienen igual probabilidad, ¿cuál se toma? Bueno, puede pasar eso. Va a ser raro que te suceda algo así, ¿eh? O parecido, pero, así. Librerías como NumPy o como Python tienen heurísticas escritas dentro de ellas por si llega a suceder un empate, toman como el primero y ya. Y si sucede un empate, significa que tu modelo está como confundido. Entonces, en realidad lo deberías optimizar más. O... Muy buena pregunta. Porque para, ahí tendría que ser un empate absoluto, ¿no? O sea, exactamente el mismo numerito, ¿no? Sí. Sí, pero no hay restricciones en softmax para que no empate, ¿no? O sea, el algoritmo no... Puede pasar. No hace. Pero sí, igual el modelo no está agarrando el show, ¿no? Sí, no, pero lo tendrías que entrenar más. A eso sería el resumen. ¿Qué más? Cuando decías que las muestras de audio podían ser como de electroencefalogramas, ¿te refieres a que, o sea, no es FFT, es directamente sobre el wave shape? ¿O no? Exactamente, sobre el audio. Esta tarea la van a hacer sobre el audio. Ok, no hay... No. Ok. Entonces, nada más aquí como para mostrarles este Y sombrero. Va a ser una distribución de probabilidades. Y aquí me voy a aventar una gran mentira, ¿eh? Porque pues no sé, no he hecho la operación, pero me imagino que podría salir algo así como 0.01, 0.4, 0.01, perdón, no, debí pensar qué números iba a ponerles para no echarles tantas mentiras, pero los normalizan. Ya me tienen aquí haciendo matemáticas. ¿Qué les late? Aquí serían ya 6, 7 y me faltan 3, entonces sería 2, 8, 8, no sé, algo. ya me eché una mentira quizá, pero el punto que estoy queriendo mostrarles es que después de que hacen softmax, estos valores que eran como puntajes ya se convierten en tu distribución, y aquí pues el más alto es el que te diría a qué vocal pertenece, ¿verdad? Es el más alto, pero eso es, ese es Y sombrero. ¿Cómo creen que se ve Y? No el de sombrero, sino el de verdad. Pues serían números de 0 a 5. Ajá. No, porque tendrían que ser la suma ponderada, ¿no? Porque es 0 a 5. Si softmax no estuviera confundido y estuviera absolutamente cierto de cuál es la vocal, ¿cómo se vería softmax, la salida de softmax? 1, 0, 0, 0, 0. Exactamente, se vería 0, 0, 1, 0, 0, 0. Eso es el Y sombrero verdadero. Es 0, 0, 1, donde está la categoría a la que en realidad pertenece, 0, 0, 0. Y recuerden, ahí ya es eligiendo el label, ¿verdad? Esto es el label, sí. Ya. Pero recuerden, la sumatoria de lo que hay en Y sombrero debe ser 1, y la sumatoria de lo que hay en Y no sombrero, sino verdadero, también debe ser 1. Esto se llama un vector one hot.
Así, sí, como que hay un lugar donde hay mucha actividad, por lo tanto está caliente, y en todos los otros lugares no está tan caliente. Entonces eso quiere decir que la etiqueta va a ser un como un, o sea, cuando lo programas tiene que ser un vector. Exactamente. Con ceros y un 1 por el slot que en donde sí. Entonces tú en la tarea vas a tomar datos que tienen A, E, I, y para las A tú decides, pero en las A vas a poner un 1 en el primer espacio y todo lo demás ceros. Después cuando sean las I va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, y todas las etiquetas las vas a hacer así, los labels, y así es como haces tu clasificación. Muy buena pregunta. ¿Qué más? Hegel, estás muy callado. Aquí estoy observando. Bien. Lo mismo. ¿Qué más? ¿Está claro esto, Softmax? Bueno. Resulta que Softmax pues es solo la mitad de la historia.